como levita del Señor que soy, me ha escogido, me ha seleccionado para esto, para adorarle y conectar a las personas que me escuchan, que me ven adorando. Razón de Dios y es mi pasión, es lo que hago desde pequeña. Soy nacida y criada en el Evangelio, mis papás son pastores, vengo de una familia pastoral donde he visto que han corrido todas las bases. Y mis papás también son levitas del Señor. Desde chiquita estoy cantando con un micrófono en mi iglesia. Y llevo todo este tiempo cantando, dirigiendo la alabanza. Y he pasado por muchas cosas que me han ayudado a crecer como levita. Y pues estoy bien contenta hoy, porque hoy es el comienzo de algo grande que Dios ha prometido para nuestro ministerio, mi esposo, para mí. Y estoy bien contenta porque Dios ha abierto puertas y ha puesto la gente específica, gente hermosa, gente bonita, que Dios ha puesto en el camino y que me están ayudando fuertemente a abrir paso para llevar lo que Dios nos ha dado. Pues mira, hacen ya como 4 meses que comenzamos con la producción. Hasta ahora llevamos 5 temas y el que ha marcado mucho mi vida, que es el tema principal de la producción, es Solo Tú. Y esta canción yo la escribí en un momento donde verdaderamente necesitaba respuesta de Dios y necesitaba la ayuda 911 de emergencia. Cuando me toca pararme en un altar, en una plataforma y cantar y adorar, yo lo pudiera explicar como si fuera que tengo mucha sed, tengo mucha calor y me meto en esta agua. Y es como que me quiero quedar ahí. Es una sensación como de frescura, una sensación donde me siento cómoda, donde pertenezco a ese lugar. Y una vez estoy en ese lugar, no quiero salir de ahí. Simplemente es entre Dios y yo. Es una conexión que es inexplicable, pero se siente bien bueno estar ahí conectado con Dios. Mi esposo es una persona súper especial, un hombre que Dios puso a mi lado, lo conocí desde bien jovencita, y él es según tal y como se lo pedí a Dios. Él me acompaña en todo momento. Yo no canto sino toco la batería. Él es mi drummer, él es mi manager, mi esposo, mi amigo. Estoy contenta, estoy súper agradecida de las cosas maravillosas que Dios está haciendo en este ministerio. Hoy en primera experiencia, mi primer photoshoot para lo que es la primera producción, que es Solo Tú, que quiero aprovechar y agradecerle a Víctor Morales por las fotos tan maravillosas, tan espectaculares. Y a ti, Wilfredo, que está detrás de la cámara, gracias 1,000,000. Dios los ha puesto a ustedes en mi camino con un propósito divino. Así que estén pendientes a lo que viene próximo, que es Solo Tú.